Desde muy temprano, miles de personas celebraron la fiesta de la Inmaculada Concepción este domingo 8 de diciembre, peregrinando hacia el Cerro La Virgen en medio de cantos y la oración del Rosario hasta llegar a la explanada y vivir la Eucaristía, que fueron celebradas desde las 6:30 de la mañana. A darle gracias a la Virgen que porque lo ha concedido los deseos y lo ha dado salud y vida. Traigo a mis nietos, a mis hijas, a todos. Vengo a pagar unas mandas. Porque mi hijo ha estado enfermo y ella los ha sanado. La última Eucaristía fue presidida por Monseñor Fernando Chomalí, que previamente encabezó la procesión que partió desde la Catedral de Concepción. Porque adoro a la Virgen María. Siempre he sido partidario de ella. La quiero como a mi madre. Y por ella estoy aquí. Para cuando uno quiere a alguien, no importan los sacrificios. Porque vengo a dar la gracia por lo bueno que fue en el año. Agradecer lo bueno que la Virgen fue conmigo y por mi trabajo y mi hija. De esta forma concluye la celebración del mes de María en nuestra arquidiócesis, que prepara los corazones para vivir la Navidad y la presencia de Jesús en medio de nosotros.